¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Sosimo Camacho y me da mucho gusto darle la bienvenida a Contralínea, periodismo de investigación, este lunes 11 de marzo de 2024. Gracias por estar con nosotros. Le doy la bienvenida también a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Carlos Sánchez y Alejandro Sánchez. Gracias por estar en esta mañana de lunes con mucha información, iniciando también esta semana. Como tema principal, una investigación exclusiva de Contralínea, Max Cortázar que operó 32 mil millones de pesos para medios en el calderonato detrás de la guerra sucia en contra de el propio proceso electoral y en contra de una de las opciones precisamente la que encabeza Claudia Sheinbaum hemos visto una serie pues, de eh, campañas en redes sociales y en medios de comunicación que estaría orquestada principalmente por Max Cortázar una investigación de Miguel Vadillo, de la que tendremos los detalles un poco más adelante. Así que quédese con nosotros en esta emisión. Además, el día de hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, estará con nosotros nuestro compañero y corresponsal en Europa, Héctor Vadillo, con el reporte desde Europa, precisamente con la información más relevante que se genera en el llamado viejo continente y en otras latitudes del planeta. Además, el día de hoy vamos a tener la información más relevante que aconteció en este fin de semana y por supuesto vamos a tener los detalles de la conferencia de prensa matutina que ha encabezado el titular del Poder Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador el día de hoy desde el Palacio Nacional, ahí en el Salón Tesorería del Palacio Nacional en esta ciudad capital de la República Mexicana. Mucha información el día de hoy. Le invitamos a que se quede con nosotros, a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles. Algo de lo que aquí estaremos presentando, algo de lo que aquí estaremos hablando. Además, también les invitamos a que dejen su like, su me gusta, su pulgar arriba. Y también estamos atentos a sus comentarios. Recuerden que esta emisión la construimos junto con ustedes. Estamos atentos a lo que nos quieran señalar, decir. Estamos atentos también a sus superchats. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que... Los detalles de lo que aquí le estaremos presentando los encuentra en www.contralinea.com.mx y también le invitamos a que esté con nosotros en redes sociales. Ahí nos encuentra como Contralínea en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. Y también nos encuentra como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y en iBox. A mí me encuentra como Sosimo Camacho en Facebook y también como Sosimo-Bajra en Twitter o ahora llamada x muchas muchas gracias por estar con nosotros le invitamos a que se quede y entramos ya de lleno a la información con lo más importante que se ha dicho en esta conferencia de prensa matutina quien, eh, la cual al iniciar precisamente esta transmisión pues seguía todavía esta conferencia encabezada por el titular del poder ejecutivo federal pero estamos destacando de esta conferencia las palabras del presidente de la república sobre el asesinato de el normalista el fin de semana pasado, de un normalista de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero. Hoy el presidente ha dicho que eh, pues se trató de un abuso de autoridad, lo dijo así de manera clara el presidente de la República, eh, ha dicho que se trató precisamente de un asesinato que habrían cometido los integrantes de la policía estatal. Hay que recordar que, eh, pues incluso eh, se había señalado que había esta versión de las propias autoridades policíacas del estado que habían respondido supuestamente los eh, uniformados a, eh, pues eh, un disparo a una serie de disparos que habrían cometido supuestamente desde esta camioneta. Y eh, desde un inicio también se estuvo señalando por parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de también los alumnos de la normal, que no había nada, que estaban tratando de sembrar eh, pruebas falsas para incriminar a los estudiantes. En ese sentido, pues hoy el presidente de la República, pues también salió al paso de estas versiones en un inicio oficiales de la Policía Estatal de Guerrero y hoy el presidente de la República. Dijo que eh, lamentaba mucho este asesinato, que le había dolido mucho, pero que lo que ocurrió fue un abuso de autoridad. Por eso hoy el presidente de la República señaló que ya avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de la República y ya hay policías detenidos asociados a estos hechos. En esta conferencia de prensa que hoy encabezó el titular o que está encabezando el titular del Poder Ejecutivo Federal, también expresó de manera... Textual. Lamenté mucho lo que pasó. Se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven. No vamos a permitir la impunidad de los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a nadie. No permitimos la impunidad. Me dolió muchísimo. Es parte de lo que dijo el presidente de la República. Y también considero que este muy lamentable hecho no impactará en la búsqueda de diálogo que ha dicho. Se está eh, pues, eh, so solicitando eh, a propósito de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa esta, este diálogo que está tratando de restablecerse entre los padres y madres de los 43 y también, eh, en este caso, el titular del Poder Ejecutivo Federal. Hoy dijo Andrés Manuel López Obrador: son cosas totalmente diferentes. Quiero tener diálogo con ellos. Ojalá pueda ser un diálogo directo con ellos. No les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos. Tengo pruebas de lo que estoy sosteniendo. El presidente de la República dijo que quiere hablar con los papás de manera directa, y si no se puede, ya veremos que me permitan tener ese diálogo con ellos sin ningún compromiso de nada. Solo quiero que me escuchen. Sostengo que no tienen toda la información. No significa que van a estar de acuerdo con mi versión, es también lo que dijo el presidente de la República, pero insistió en que la reunión debe ser directa con los padres porque, dijo López Obrador, ya no le tiene confianza a los abogados y asesores de los organismos de defensa de derechos humanos. Pues es parte de lo que dijo el presidente de la República el día de hoy, primero de manera clara, condenando el asesinato de este alumno de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, diciendo además que se trató de un abuso de autoridad, que no hay ningún indicio, ninguna prueba de que hubiera habido alguna agresión por parte de los alumnos que conducían esa camioneta. Y en ese sentido, eh, eh, también el presidente de la República consideró que no debería de afectar el diálogo que se está buscando de manera directa con los padres y madres de los 43 alumnos desaparecidos de esa normal rural de Ayotzinapa. Tenemos un extracto de las palabras del presidente precisamente donde condena los hechos del fin de semana pasado. Entonces, eso aquí aprovecho para decir que lamento mucho mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado que ya se atrajo la investigación se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos, y no vamos a permitir la impunidad. Se va a castigar a los responsables. No se va a fabricar nada para proteger a los responsables. No permitimos la impunidad. Y me dolió muchísimo, me duele mucho. Y vamos a Señor. actuar. Pues ya decíamos, el presidente de la República ha dicho que no se va a fabricar nada, estará al pendiente el propio gobierno federal para que se actúe en contra de los responsables del asesinato del de joven normalista Yanqui Cotán Gómez, que ocurriría, pues, eh, precisamente allá en Chilpancingo, el fin de semana pasado, y ha dicho el presidente de la República, no habrá impunidad. Por eso, incluso, desde un inicio, solicitó que quien atrajera las investigaciones fuera la Fiscalía General de la República, que no se quedara en la Fiscalía del de Estado de Guerrero, sino que estará precisamente pues, a cargo de de la Fiscalía General de la República, eso por un lado, y por otro, pues también ha señalado el presidente de la República que lamenta el hecho y que ya hay policías detenidos por este asunto. En esta misma conferencia de prensa matutina, pues se le preguntó al presidente de la República que sobre los desmanes, que sobre las protestas, que sobre el daño al patrimonio. Eh, nacional a los monumentos, etcétera. El presidente de la República señaló que en realidad, pues no ha habido grandes protestas ni graves daños que realmente uno pudiera pensar que, eh, pues, significaría algún golpe también a las propias finanzas de el gobierno. Ha dicho el presidente de la República que no, que hay a veces más escándalo por parte de los medios de comunicación. Pero el presidente de la República hoy señaló que no se ha tratado de graves daños en contra de inmuebles por las protestas. Escuchemos. La verdad que no han habido eh, casos eh, graves. Se ha cuidado el Palacio, se ha cuidado la Catedral, se han cuidado los edificios públicos. Que recuerde solo dos este, intentos de entrar por la fuerza ¿no? al palacio. Uno de maestros del gente de Oaxaca por la puerta principal. Mariana con una camioneta, pero ellos mismos, cuando se dieron cuenta de que no era correcto su proceder, ellos mismos sacaron la camioneta. Eso creo que hace como dos años, y lo que pasó la semana pasada, lo que sucedió la semana pasada. Nada más. sí pero eso no, no no fue significativo este hay que cuidar el palacio hay que cuidar estos eh, edificios históricos eh, ahora con la marcha de eh, las eh, mujeres las que defienden los derechos de las mujeres, que es muy legítimo, eh, pues no todas, ¿no? sino hay siempre un grupo pues, que sí actúa, ¿no? queriendo eh, quitar las vallas ¿no? para dañar los edificios. Ahora fue muy notorio de que... Eh, se enfocaron más primero eh, pueden dejar sin protección el gobierno de la ciudad el antiguo ayuntamiento eh, y no no hay problema. Los dos edificios más eh, atractivos para causar daño y escándalo eh, son el Palacio y la Catedral. En esta conferencia de prensa matutina, como decíamos, el titular del Poder Ejecutivo Federal, pues señaló que en realidad no ha habido grandes protestas en contra de su administración, que impliquen además algún tipo de daños a los inmuebles. Ha señalado que han sido algunos casos extraordinarios, pues ya escuchamos incluso a los que se ha referido que se cuentan prácticamente con los dedos de la mano sobre este tipo de protestas. Ya ha dicho el presidente de la República, pues muchas veces el escándalo mayor en realidad es de los medios de comunicación. Eh, y ya con respecto de las críticas que está recibiendo su administración por parte de la derecha, de la derecha y ultraderecha política de este país, el presidente de la República, pues indicó que no es de extrañarse que estén precisamente arreciando este tipo de campañas debido a que estamos ya en tiempos electorales ha dicho que hay pues este tipo de campañas eh, que implican incluso mucho dinero de estos sectores conservadores que dijo quieren regresar por sus fueros el presidente de la república por ello demandó a las autoridades electorales a que le notifiquen de lo que puede y no puede expresarse porque ya casi no quiere que hablen nada. Mientras, bueno, pues hay estos sectores vinculados al partido Acción Nacional, incluso partidos de otros países invitados, precisamente por Acción Nacional, eh, que están eh, personajes viniendo a México para hacer campaña en contra de la actual administración y a favor de la eh, candidata de ellos, es decir, Xochitl Galvez, el presidente de la República, se refirió a los señalamientos de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, quien durante la Feria de las Ideas, así le llamaron 2024, criticó la política de seguridad del presidente mexicano y también que convocó a la ciudadanía mexicana a defender la democracia. Hoy dijo el presidente de la República, acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, diputada española. Le dieron una gran difusión los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha. El presidente de la República incluso consideró que este tipo de personajes y también de acciones seguirán repitiéndose en el contexto de las elecciones que tendrán lugar precisamente el primer domingo de junio. De manera textual, declaró el presidente de la República, va a continuar esto, pero tampoco debe extrañarnos. Esto es así. Son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron es lo que dijo el presidente de la República sobre este asunto. Y eh, al inicio de esta conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo se refirió a los resultados en materia económica. Consideró el presidente de la República que en un contexto económico tan complicado como el que vive el planeta en su conjunto, México es de las economías más sólidas con mayor estabilidad el día de hoy. Así lo dijo el presidente de la República. Por eso nuestra economía va muy bien. Es de las mejores economías del mundo con más crecimiento y estabilidad macroeconómica, con el peso muy fuerte, es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar, y sigue creciendo el empleo, prácticamente no hay desempleo, Estamos muy cerca del empleo pleno y muy buenos salarios, mejores salarios. Y esto va a continuar. Pero es la participación, la colaboración de todos los factores, de la producción, los trabajadores, desde luego, los empresarios, los comerciantes. Y la política económica que se aplica, la economía moral, que sí funciona. Pero bueno, ya. Y también en esta conferencia de prensa matutina, pues le preguntaron al presidente de la República sobre estos dichos de Xochitl Galvez sobre que cerraría las refinerías que hay en el país. Hay que señalar que, pues, fue parte de lo que Xochitl Galvez, mientras hay un esfuerzo en la actual administración por regresar la soberanía energética a México, para que México sea el que eh, pues consuma las gasolinas que el país produce, toda vez que es un país petrolero, pues ha dicho Xochitl Galvez que eh, ella cerraría las refinerías, pues, prácticamente en sintonía a lo que ya venían haciendo los gobiernos del PAN y del PRI de los últimos sexenios, en el sentido. De prácticamente chatarrizar Pemex, venderla en partes, eh, darla prácticamente a los intereses extranjeros y que México compre ya este tipo de energía. Hoy el presidente de la República, pues, se refirió a esto diciendo que son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. El presidente de la República, pues, no mencionó a la candidata del PAN, el PRI y el PRD, Xochitl Galvez, por su nombre, pero eh, hay que recordar que, en efecto, pues, eh, fue ella la quien dijo que cerraría las refinerías. El presidente de la República eh, descartó que hubiera algún tipo de contaminación eh, extraordinaria eh, de esta, eh, por los trabajos de estas refinerías. Ha dicho el titular del Poder Ejecutivo y federal, y federal que le ha pedido al titular de Pemex, Octavio Romero, que presente un informe sobre las emisiones contaminantes que emiten las refinerías. El presidente de la República señaló en su conferencia el día de hoy, si se trata de Pemex sí puedo hablar, sí puedo decir que se necesitan las refinerías, sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Deer Park, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de dos bocas, creo que para cuando mucho en abril, el mes próximo, finales de este mes, el mes próximo, y va, México ya va a producir el 20% de las, de las gasolinas que necesitamos. Y se hizo en tiempo récord y también con un precio récord en plena epidemia, pandemia. Y vamos a estar muy cerca en septiembre de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías no se aumenta el precio de las gasolinas. Antes Manuel López Obrador consideró que el bloque conservador apuesta por vender el petróleo crudo, pero seguir comprando gasolinas en el extranjero en lugar de producirlas. Abundó. Son políticas distintas cuando dicen vamos a cerrar. No es pleito con nadie, son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, y qué bueno que ellos sigan pensando de esa manera y que se sinceren, fuera máscaras, porque eso ayuda mucho. No saben cuánto, daño, cuánto dañó la simulación, cuánto retrasó el cambio. Bueno, por la simulación fue el fraude de 2006, y cuánto perdimos, cuántas cosas se hubiesen evitado, cuánto, daño, cuánto dañó ese fraude. Por eso el presidente de la República pues ha celebrado que, eh, pues, en este caso, sin mencionarla por su nombre, Xochitl Galvez, pues, se haya pronunciado por el cierre de las refinerías porque, pues, ha quedado claro que no pueden seguir simulando y si es que piensan, pues, chatarrizar petróleos mexicanos, venderla en parte, cerrar la CFE, darle los contratos a Iberdrola para que sea esta española la que garantice la energía eléctrica en México, pues, que lo digan, que, en efecto, muestren cuál es su proyecto de nación. Y el día de hoy, como todos los lunes en esta conferencia de prensa matutina, se encontró ahí en Palacio Nacional David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para hablar acerca precisamente de los precios en varios bienes. Nosotros destacamos aquello que tiene que ver con los combustibles, con las gasolinas, porque se trata de un bien que eh, genera impacto económico en cuanto sube de precio o baja de precio, pues eso se traslada también a los demás productos, pues todo se, todo se transporta y para todo se necesita la gasolina, por eso siempre se está al pendiente del precio de los combustibles. Tenemos precisamente las palabras de David Aguilar Romero, titular de la Profeco, en este sentido. Tenemos que para el 7 de marzo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se cotizó en el mercado internacional en 73 dólares con 55 centavos. En este caso, también para esa fecha, los precios promedio de los combustibles, en el caso de la gasolina regular, tuvimos el, el precio de 23 pesos con 3 centavos por litro. En el caso de la premium, tuvimos el precio de 24 pesos con 78 centavos y 24 pesos con 74 centavos promedio por litro de diésel. A partir del viernes pasado, durante esta semana, tendremos incentivos fiscales en el caso de la gasolina regular. 16.8 por ciento, y en el caso del diésel, 8.8 por ciento. Una vez más, la Premium no tendrá incentivo fiscal. Ahora pasamos a los precios e indicadores de ganancia por marca. En el caso de las franquicias y al inicio de marzo tuvimos que nuevamente Arco y Chevron están dentro de las mascareras. Ah, sí. Franquicias, una de ellas del de, eh, extranjero, pues ha mantenido durante varias semanas las tasas de ganancia más altas y por lo tanto, pues el traslado de esta ganancia al precio de los combustibles, ese traslado precisamente a el bolsillo de los consumidores. Pues ahí está esta información. Y también en esta conferencia de prensa matutina, el presidente de la República hoy se refirió al legado de Ricardo Flores Magón, pues uno de los personajes más entrañables de la historia de lucha social en este país. Hoy el presidente de la República pues se refirió a él como una persona fiel a sus convicciones y, e incluso se permitió el titular del Poder Ejecutivo Federal pues leer esta famosa carta de Flores Magón, donde rechaza pedir perdón a cambio de obtener su libertad. Recordar que trató de ser convencido incluso por uno de sus hermanos, por Jesús Flores Magón, por enviados de eh, los gobiernos eh, mexicanos que ya habían eh, ganado en la Revolución Mexicana, pero hay que recordarlo, pues eran gobiernos que para la visión de Ricardo Flores Magón habían traicionado a la propia revolución, habían traicionado a los trabajadores y por lo tanto, pues no podía tampoco aceptar el perdón que ellos querían pidiera al gobierno de Estados Unidos, que estaba preso allá en Estados Unidos, para que pudiera, eh, pues, ser liberado. Muchos le decían, no tienes que renunciar a tus ideales, tienes solamente que pedir perdón y después ya acá en México, pues, puedes seguir adelante con tus ideas. Sin embargo, pues, vaya, elocuencia de la carta eh, precisamente elaborada por ricardo flores magón que hoy se permitió leer el presidente de la república tenemos un extracto también pues de esta reivindicación de este luchador anarquista mexicano eh, ideólogo de gran parte de la constitución política de los estados unidos mexicanos todo aquello que tiene que ver con justicia social y que pues acompañaron también en ese sentido las demandas de zapatistas y de villistas escuchemos y eso es lo que nosotros eh, llamamos humanismo mexicano. Y gracias a eso podemos enfrentar todas las calamidades. Y debemos de sentirnos muy orgullosos. Y recordar siempre de dónde venimos. ¿Y quiénes fueron los que forjaron esta patria? Hoy corresponde hablar de un admirable luchador social, Ricardo Flores Magón, también de Oaxaca, de la Sierra Mazateca. Nadie como él, en circunstancias tan difíciles, ha demostrado que se puede mantener la firmeza en las convicciones, contra viento y marea, para los jóvenes, mantener las convicciones. Era un hombre enérgico, pero fiel a sus ideas. Es fácil tacharlo de sectario o de intransigente, pero es difícil ignorar su congruencia. En vísperas de su muerte, desde la cárcel en Estados Unidos, explica a su amigo Nicolás Bernal ¿Por qué no puede pedir perdón para ser liberado, como se lo habían sugerido las autoridades estadounidenses? Que pidiera perdón para que lo liberaran. Lo cito. Me pudriré pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo, porque no voy a pedir perdón. No lo haré en mis 29 años de lucha por la libertad. Lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso. He consumido muchos años de mi vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. Me he visto desfallecido de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido mi salud. En fin, he perdido todo, menos una cosa, una cosa que fomento, mimo y conservo casi con un celo fanático y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para consumir y producir. Y no estoy arrepentido de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideas anarquistas y no me retrotracto me arrepiento no me retracto afirmo afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad y libertad y justicia social deberá ser por medio del anarquismo. Así pues, mi querido Nicolás, estoy condenado a la ceguera, a morir en la prisión, más prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores. Y tener las puertas de la prisión abiertas al precio de mi vergüenza. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis amigos. Aquí yace un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción. Aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Pues es el tamaño de esta figura de Ricardo Flores Magón y todo el movimiento anarquista revolucionario, a veces poco reconocido, este gran legado precisamente de estos revolucionarios de corte anarquista, que mucho, decíamos, de lo que la constitución mexicana tiene de justicia social, pues se debe precisamente a estas ideas de los hermanos Flores Magón, que pudieron tener una alianza importante con eh, Emiliano Zapata en un en un trayecto de la propia Revolución Mexicana y que en realidad pues estas ideas fueron abrazadas también en el norte de el país a pesar de las diferencias que se tuvo con el villismo y el magonismo, pues eh, finalmente los grupos campesinos, estas masas campesinas del norte de la República pues también terminaron abrazando estas ideas. Pues es parte de lo que hoy se dijo en esta conferencia de prensa matutina, con ello llegamos al final de esta revisión de lo más importante de una larga, larga conferencia de prensa que hoy encabezó el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Y rápidamente nos vamos al reporte desde Europa, porque me da mucho gusto saludar a nuestro compañero y corresponsal, Héctor Vadillo. ¿Cómo te encuentras, Héctor? Muchos saludos. Hola, Sosimo, buenos días. Saludos a todo el auditorio. Nos comentas que el barco de Open Arms que transporta ayuda que tanta falta hace para Gaza, pues permanece atracado en Chipre. La embarcación de la organización no gubernamental española Open Arms, que transporta 200 toneladas de ayuda humanitaria y alimentos, permanece aún eh, amarrado en las costas de Chipre, allá en el mar Mediterráneo, en espera del permiso necesario para zarpar con rumbo a la franja de Gaza. Se esperaba que este barco con ayuda humanitaria para Gaza realizara un viaje de prueba desde este pasado fin de semana. Sin embargo, Israel no ha dado permiso para comenzar esta prueba argumentando que deben inspeccionar todos los cargamentos con destino a Gaza antes de que salgan de Chipre. La ONG Open Arms denunció en su cuenta de redes sociales que desde hace tres semanas eh, permanece el barco que transporta alimentos, medicamentos, agua y en seres esenciales. Eh, ahí en Chipre en busca de un corredor humanitario marítimo en Gaza y que se encuentra listo para zarpar en cualquier momento. En este mensaje recalcaron que la situación en Gaza se vuelve cada vez más desesperada y cada minuto cuenta. Decenas de niños y niñas ya han sido víctimas del hambre y decenas de miles. Están al borde de la muerte en las próximas horas si no actuamos urgentemente. Héctor, pues vaya a tragedia la que nos estás comentando, de la que nos estás informando, pues señalar que la gente ya no está muriendo solamente producto de los bombardeos indiscriminados de las Fuerzas Armadas de Israel sobre el territorio de Gaza, sino como ya está destruido todo y no hay alimentos, la gente también ya muere de hambre. Vaya calamidad, vaya tragedia. Y pues decíamos, ahí está el barco Open Arms que transporta ayuda para Gaza, pero que permanece todavía atracado en Chipre, pues eh, hay que señalarlo, a, al, esperando que tenga la autorización del gobierno israelí. Pues vaya, decíamos, situación tan complicada que se está viviendo allá en la franja de Gaza. Y Héctor, también nos comentas que pues esto, eh, se conmemoró. Allá en eh, Madrid, los 20 años de los ataques terroristas del 11 de marzo. Este lunes, desde temprano, se realizaron en Madrid distintos homenajes en memoria de las víctimas de lo que se considera la mayor masacre terrorista en suelo europeo. Entre los eventos programados para este día, la Comunidad de Madrid inauguró un nuevo espacio como homenaje a las víctimas de los atentados terrori terroristas del 11M en la estación de Atocha, aquí en el centro de Madrid. A las once y media de la mañana comenzó un homenaje a las puertas de la estación de Atocha, donde sucedieron los hechos hace 20 años, con un grupo de violinistas que tocaron una pieza en memoria de las víctimas y posteriormente se guardaba un minuto de silencio. Otras ceremonias también se celebraron en la Puerta del Sol, y una misa especial en la Catedral de la Almudena. A primera hora de la mañana so sonaron las campanas de todas las iglesias de la capital española en homenaje a las 192 víctimas mortales de los atentados yihadistas el 11 de marzo de 2004. Los atentados del 11 M en Madrid fueron un parteaguas en la lucha antiterrorista tanto en España como en toda Europa. A partir de ese trágico momento comenzaron a crearse grupos especializados de seguridad eh, antiterrorista. Ese 11 de marzo se utilizaron hasta 10 bombas ocultas en cuatro trenes de las líneas de cercanías de Madrid, causando la muerte de 192 personas y cerca de 2.000 heridos tras el primer ataque yihadista registrado en suelo europeo. Y también recordar, Héctor, que en su momento estos ataques trataron de ser manipulados por la derecha española, trataron incluso de ser utilizados en, de cara a un proceso electoral. Pero ahí también señalarlo, la propia población española pues no cayó en el garlito. De hecho, le espetó a la derecha española por haber eh, seguido en esta aventura ilegal detrás de Estados Unidos. Eh, al participar precisamente en esta guerra que no había sido autorizada por la ONU, que había sido declarada de manera unilateral por Estados Unidos y que metió precisamente en esta dinámica a el pueblo español. Pues sí, se están conmemorando 20 años de estos terribles ataques terroristas, sobre todo por eh, decíamos las personas inocentes que perdieron la vida en estos ataques. Y Héctor. También ahora nos platicas acerca de esta polémica que se generó ahí en las élites eh, europeas por una foto manipulada de Kate Middleton. Varias agencias de noticias retiraron de sus contenidos esta polémica imagen, pues que marcaba de alguna forma el regreso de Kate Middleton a la vida pública tras conocerse que fue manipulada con Photoshop. La foto donde aparece Kate Middleton con sus tres hijos se publicó a través de las redes sociales de la princesa de Gales y los usuarios rápidamente criticaron el uso de este editor de fotografías para manipular la imagen. Las críticas y especulaciones crecieron ya que esta era la primera imagen pública de la princesa Catalina tras una intervención quirúrgica abdominal a la que se sometió. Eh, hace un par de meses atrás, tres importantes agencias de noticias retiraron de sus servicios la imagen tras darse a conocer que había sido manipulada. Este lunes, la princesa de Gales se disculpó a través de la red social X antes Twitter por haber publicado la polémica fotografía durante las celebraciones del Día de la Madre allá en el Reino Unido. La poca información sobre el estado de salud de Kate Middleton tras la operación, es lo que ha generado estas especulaciones, eh, por un lado sobre su paradero y por otro sobre su estado actual de salud. Pues ahí está, eh, precisamente Héctor, también esta información que generó eh, cierta polémica y también por lo que tiene que ver... Pues con el mundo de la información, del propio periodismo, la posibilidad incluso pues de generar ahora imágenes que no necesariamente se apegan a la propia realidad. Pues Héctor, a reserva de que quieras comentar algo más, agradecemos mucho la participación de este día aquí en El Reporte desde Europa. Gracias, ósimo. Saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio. Nos vemos en una próxima emisión. Buenos días. Muchas gracias Héctor, muchos saludos también para ti y también muy buena semana. Pues ahí está la participación del día de hoy de Héctor Vadillo, corresponsal de Contralínea en el llamado Viejo Continente con este reporte desde Europa. Y aprovechamos este momento para agradecer a quienes están en contacto con nosotros. Muchas gracias por sus palabras, gracias también por sus saludos, gracias a quien nos envía también super eh, superchat. Gracias a, quien nos de, a quienes nos dejan su like, su me gusta, su pulgar arriba y también a quienes comparten el enlace de esta transmisión para seguir haciendo crecer esta comunidad de contralínea, periodismo de investigación. Recuerden que tenemos todavía mucha información. El día de hoy, avisen, tenemos una investigación muy relevante de Miguel Vadillo, Max Cortázar, que operó 32 mil millones de pesos para medios en el Calderonato detrás de la guerra sucia. Vamos a estar dando los detalles de esta información un poco más adelante, que además usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx como la información principal de este día y también de esta semana. Mientras tanto, agradecemos mucho a Héctor Águila, quien nos envía saludos y nos envía un super chat. Muchas gracias, Héctor Águila. Con mucho gusto. También saludamos a Felo Garduño, Israel Tenango, Hugo Méndez, Cori Gamboa, Dora Germán. También con mucho gusto saludamos a Alejandro Maturano y Guadalupe Camacho, a Noé Rojas, también a Alejandro Laureano, a Perla Santiago, a Jacinto Pérez, a María Lagunes, a Pato Rueda, también a José Peña, a Germán Cabrera y a Charo Charo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su compañía. Recuerden, decíamos, pues seguir compartiendo el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estamos informando. Ya le invitábamos a que esté con nosotros eh, porque más adelante estaremos presentando este tema principal, una investigación de Miguel Vadillo sobre Max Cortázar que operó 32 mil millones de pesos para medios en el calderonato detrás de la guerra sucia. Además, todavía falta que les presentemos la información más relevante acontecida en el pasado fin de semana. Ya hay alguna a la que nos hemos referido precisamente a partir de la conferencia de prensa matutina del de día de hoy, pero hay más información que es importante que también se la presentemos, la estemos comentando en este espacio. Además. Les recordamos que pueden eh, seguirnos en redes sociales. Ahí estamos como contralínea en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. Y también nos pueden encontrar como contralínea audio en Apple Podcast, Spotify y también en iBox. Muchas, muchas gracias por su compañía. Y pasamos ahora rápidamente pues a la revisión de lo más importante acontecido en las últimas 24 horas horas Y pues Ochitel Galvez eh, de nueva cuenta pues ha eh, hecho declaraciones en contra de la soberanía energética del de país, promete cerrar dos refinerías, la candidata de el PAN y el PRI dijo que en caso de llegar a la presidencia de la república cerraría las plantas Héctor Lara Sosa que se encuentra en Cadereyta, y también la de Francisco y Madero, que está en Tampico, eh, Tamaulipas. Eh, esta candidata de la coalición del PAN, el PRI y el PRD prometió el sábado pasado que cerraría dos, refinar, dos refinerías en el noreste del país durante los primeros seis meses de su gobierno, de, de resultar electa en los comicios del 2 de junio. Ya decíamos, se había referido esta aspirante. A las, a las refinerías Héctor Lara Sosa, que se encuentra en Cadereyta, Nuevo León, y también la de Francisco y Madero, que se encuentra en Tampico, Tamaulipas. Ella dijo, eh, para justificar este cierre, que son las principales fuentes de contaminación en la región del noreste. De manera textual, dijo Xochitl Galvez, hoy anuncio que en los primeros seis meses de mi gobierno, la refinería Héctor Lara Sosa de Cadereyta, Nuevo León y la refinería Francisco y Madero. En Tampico, Tamaulipas, cerrarán de forma definitiva. Esto lo señaló en el foro Medio Ambiente organizado por la ciudad, eh, perdón, en la ciudad de Monterrey. La candidata del PAN, el PRI y el PRD dijo que la refinería de Cadereyta es la principal fuente fija de contaminación. Pues es lo que ha estado señalando eh, Xochitl Galvez. De acuerdo con este propio discurso que buscó. Justificar el desmantelamiento de petróleos mexicanos, el desmantelamiento también de la Comisión Federal de Electricidad, argumentando eh, varios eh, eh, supuestamente que no son negocio o que contaminan, etcétera. En realidad, bueno, pues es un modelo precisamente de país que le apuesta a que México deje de producir y todo este gran negocio que significa pues entregue a los privados, particularmente de carácter extranjero. Importante señalar que precisamente este tipo de declaraciones de Xochitl Galvez, pues vienen a eh, dejar eh, patente la diferencia en este ámbito que hay entre los dos proyectos. En el caso de Xochitl Galvez, pues apostarle a que México compre la gasolina del exterior. En el caso de la propuesta que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, pues a que México produzca sus propios combustibles. Y de hecho, el presidente de la República, este mismo fin de semana, le respondió a Xochitl Gálvez eh, a propósito de esta propuesta, de esta candidata del PAN y del PRI, así como del PRD, de cerrar dos refinerías en México. El presidente de la República dijo el día de ayer domingo: Ya la libramos porque no cerrará ninguna de las refinerías del país. Eso dijo el presidente de la República y citó a los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes, recordó López Obrador, advirtieron desde pues hace algunas décadas que en años futuros habría malos mexicanos identificados con las peores causas del país que intentarán, esto de manera textual, como lo dijo López Mateos, intentarán por medios sutiles. Entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Por ello, el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador, pues decíamos, respondió a la candidata de el PAN, el PRI y el PRD, Xochitl Galvez, quien, eh, como ya lo mencionamos, ofreció que de ganar la contienda electoral se cerraría las refinerías de Cadereyta, Nuevo León, así como la de Tampico, Tamaulipas. El presidente de la República ni ayer. En, esta, en este diálogo que tuvo el presidente de la República con eh, la población y también eh, en esta conferencia de prensa matutina que encabezó el día de hoy, pues no mencionó por su nombre a Xochitl Gálvez. Sin embargo, el presidente de la República el día de ayer dijo una persona señaló que había que cerrar la, la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la, la de Cadereita y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio, de modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe. Pues es que también habría que señalar, destacar esta otra parte, quienes le pasan las ideas a Xochitl Galvez, a, a veces no se informan muy bien y le dicen que hay incluso refinerías donde ni siquiera hay. El presidente de la República, decíamos, retomó la frase de los expresidentes, se señaló de manera textual. Recordemos no solo al general Cárdenas, sino también al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 nos advertía: no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán, por medios sutiles, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Pues es parte de lo que eh, ocurrió el día de ayer en estas palabras de respuesta pronunciadas por el presidente de la República a propósito de las ideas de Xochitl Galvez de cerrar las refinerías. Y de hecho, hoy el presidente de la República pues, abundó en este punto, en esta conferencia de prensa matutina, señaló que en abril México estará ya produciendo el 20% de las gasolinas que consume el país y para septiembre de este mismo año. Con el funcionamiento, pues ya eh, de dos bocas, al 100%, México estará incluso ya alcanzando los niveles de autosuficiencia, produciendo alrededor del 95% de lo que consume el país en materia de gasolinas. Ha dicho el presidente de la República que este incremento en las capacidades de producción de sus propios combustibles, pues ha permitido al país que ya no existan gasolinazos que no haya aumento de la gasolina, sino por eh, solamente en términos de la propia inflación, pero no más allá de la inflación, es lo que dijo el presidente de la República. Por su parte, eh, en estas actividades de las candidatas, ya señalábamos eh, la actividad de Sochitl Galvez, eh, por su parte, Claudio Schembaum declaró el día de ayer que solamente con justicia social se pondrá fin a la inseguridad. La candidata a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que su objetivo es reducir la inseguridad de manera más rápida, para lo que descartó mano dura o declarar la guerra, como hizo el expresidente Felipe Calderón. Este es un asunto de justicia social, subrayó por el contrario Claudia Sheinbaum. Rechazó, además, que esté en curso una narcoelección. Eh, si bien aceptó que existen lugares donde hay, viol hay violencia, el Gobierno Federal, en coordinación con los estatales, está tomando cartas en el asunto. En gira, eh, precisamente celebrada por Michoacán y el Estado de México, declaró al municipio mexiquense de Atlacomulco, tierra de Morena y ya no de el PRI. Pues ahí está lo que señaló Claudia Sheinbaum con respecto del problema de la inseguridad, que pues habría que señalarlo, en efecto, se destapó desde el sexenio de Felipe Calderón con esta supuesta estrategia de eh, combatir, entre comillas, también de manera frontal a determinados grupos del crimen organizado y pues que resultó en la mayor violencia que padeciera México desde la época de la revolución. Ahora ha costado mucho trabajo, primero, estabilizar las propias cifras de homicidios se estabilizaron primero, ahora ya hay una tendencia a la baja y ha dicho Claudia Sheinbaum que en realidad el asunto de la inseguridad se resuelve con mayor justicia social, es decir, pues generar eh, otro tipo de contextos a las propias juventudes que eh, les permitan pues eh, adquirir, eh, acceder a educación pública, laica, gratuita, de calidad y también acceder a trabajos bien remunerados. En ese sentido, se le estará quitando espacios al crimen organizado que se ha aprovechado precisamente de la desigualdad social, de la falta de empleos, de la falta de acceso a educación y terminó durante mucho tiempo pues enrolando a jóvenes a sus propias filas. Ha dicho por ello Claudia Sheinbaum que de lo que se trata es fortalecer la justicia social para poner fin a la inseguridad. Y en información, más información que tiene que ver con las actividades de las personas que aspiran a asumir la presidencia de la República en este mismo año, Álvarez Maínez adelanta que presentará plan de pacificación para México y lo hará. En esta semana, el día de hoy, específicamente en Colima, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, señaló que tras eh, que de ganar las elecciones presentará un plan de pacificación nacional. Esto lo haría en Colima, la entidad con mayor índice de violencia en México. Además, sugirió algunas ideas que el tema que, perdón, además sugirió algunas ideas sobre el tema. Eh, y por lo que criticó las propuestas de la candidata del PRI, del PAN y del PRD, Xochitl Galvez, como la construcción de una megacárcel. Dijo de manera textual: en lugar de hacer una megacarcelota, como propuso una candidata, como se nota que no conoce las cárceles, las cárceles están llenas de pobres, no de delincuentes. Los delincuentes se están apoderando de las calles de México. Pues sí. Aquí habría que agregar más allá de las propias palabras de este candidato Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, que esa propuesta pues de la cárcel no fue más que una ocurrencia, ha dicho que una cárcel con tecnología de punta, etcétera, pues sí, es no conocer ni lo ni el sistema penitenciario mexicano, ni tampoco pues las razones de la propia inseguridad, solamente pues señalar que no son precisamente estas cárceles de alta seguridad las que se encuentran eh, pues con hacinamiento o con algún tipo de eh, problemas eh, porque haya falta espacios pues no señalar que incluso algunas están subutilizadas que varias fueron construidas con eh, recursos públicos pero por empresas privadas mediante este esquema ideado por eh, genaro garcía luna para eh, con sobreprecios pues seguir prácticamente por muchos años pagándole a estas empresas eh, privadas que han construido cárceles y que muchas de ellas están semivacías y supuestamente son de alta tecnología, supuestamente son también para, eh, pues, eh, recluir ahí a reos de alta peligrosidad. En realidad, el gran problema de las cárceles en México, donde hay hacinamiento, donde hay sobrepoblación, donde hay corrupción, donde hay... Eh, cobro por eh, muchas cosas, etcétera, pues en realidad son en las cárceles de eh, administradas por los estados de la República, los llamados cerezo, los centros de readaptación social, donde hay un gran problema, porque en efecto están llenas de pobres, están llenas de personas que no han podido comprar su inocencia, eh, cuántos casos. Hemos tenido de personas que tienen hasta dos décadas ahí sin sentencia, con procesos plagados de irregularidades y están tras las rejas. ¿Cuántos otros casos de personajes de altos vuelos en el ámbito económico o político y que no obstante los delitos que han cometido, pues se encuentran o en prisión domiciliaria o incluso en la calle sin ningún tipo de proceso en su contra? Porque también el problema, habría que señalarlo, se encuentra en el propio poder judicial, que libera muchas veces a los que tienen poder y que castiga y que mantiene en la cárcel a aquellos que se encuentran en la pobreza. Así que el problema es otro. Sin embargo, pues ahí vemos otra de estas propuestas que fue criticada hasta por el candidato de Movimiento Ciudadano. En otra eh, información. Eh, también se anunció el día de ayer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación por el normalista asesinado en Chilpancingo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que inició una investigación de oficio por la muerte el jueves pasado de Yanqui Cotan Gómez Peralta, estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. Esto a consecuencia de un disparo de bala en la cabeza que recibió de policías estatales de Guerrero. En un comunicado, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dado que el caso trasciende el interés de la entidad federativa y que tiene una relevancia nacional, la CNDH, con base en sus facultades previstas en la Constitución, en la ley de esta Comisión Nacional y en su reglamento interno, iniciará una investigación de oficio e integrará el expediente correspondiente por ello expuso que solicitará los informes necesarios a las diversas autoridades con el objetivo de esclarecer los hechos y en su caso informará lo conducente respecto a la violación de derechos humanos eh, pues señalar que en efecto desde eh, los primeros eh, las primeras horas de este terrible acontecimiento, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había solicitado que fuera la Fiscalía General de la República la que atrajera las investigaciones y no se quedaran estas investigaciones en la Fiscalía Estatal. Además, el día de hoy, pues con todas sus letras, el presidente de la República dijo que se trató de un abuso de policías, un abuso de autoridad, este asesinato, que no hubo eh, o descalificó esta versión que buscaron colocar en las primeras horas los policías de la entidad diciendo que es que habían repelido una agresión armada y que eh, supuestamente habían sido agredidos con armas de fuego desde el propio vehículo en el que viajaban los normalistas. Esto hoy el presidente de la República lo descartó por completo, señaló que no hubo disparo alguno de eh, los estudiantes y que se trató en realidad este asesinato de abuso de autoridad. Pues es parte de... Esta información que deseamos, pues lamentamos mucho que haya ocurrido esta nueva agresión en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. En otra información, pues eh, también tenemos que estados del de sur, por primera vez en mucho tiempo, crecen más que los estados del de norte. El crecimiento económico de 3.2% anual en 2023 presentó rasgos singulares que confirman una nueva estrategia de crecimiento respecto a la puesta en práctica en sexenios anteriores. Esto lo sostienen los propios analistas económicos. Por primera vez en la historia de México, el sur está creciendo más que el norte y eso va a ayudar, aunque sea de forma marginal, a cerrar las diferencias de ingresos. En ese sentido, es positivo que el crecimiento en el sur, por primera vez, sea mayor, pues tradicionalmente los estados del norte eran los que repuntaban, esto lo dijo este fin de semana Guillermina Rodríguez, subdirectora de Análisis Económico de Citibanamex. Los mayores crecimientos el año pasado se vieron en Oaxaca, Quintana Roo, y San Luis Potosí, donde uno de los sectores que mayor dinamismo mostró fue el de la construcción, y ya a nivel regional se ve mucho más plasmado en Oaxaca y en Quintana Roo. La construcción del tren Maya explica estos crecimientos de casi 10%, mientras el Producto Interno Bruto Nacional fue de 3,2%, detalló Rodríguez. De acuerdo con analistas de Seattle, Don Brest Street, la, in, la industria de la construcción es estratégica para el país, no solo por su tamaño, al reportar un valor de 121 mil millones de dólares en 2023, sino también por su capacidad de arrastre sobre muchos sectores. Pues sí, se trata de eh, pues un crecimiento por primera vez prácticamente en la historia del país, donde los estados del sur registran mayor eh, crecimiento en el Producto Interno Bruto Estatal. En otra información, pues la Marea Violeta eh, realizó una jornada de lucha contra el patriarcado. Pues recordar que en efecto el fin de semana pasado, el viernes precisamente, pues tuvo lugar este día, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8M, donde la Marea Violeta realizó una jornada de lucha contra el patriarcado. Y la Ciudad de México, pues, se vistió de morado. Puede usted, eh, pues, leer esta crónica precisamente en www.contralínea.com.mx. Desde el mediodía, decenas de miles de mujeres salieron a las calles del centro de la Ciudad de México para exigir justicia, libertad y respeto. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cientos de ellas se unieron en un acto de sororidad para marchar por las víctimas de violencia de género. Hubo quienes compartieron su propia historia, otras marcharon por la memoria de las desaparecidas. <coughs> las calles se transformaron en marea violeta, mujeres de todas las edades con pancartas, mantas o solo su presencia. Algunas bailaban, otras gritaban, las más coreaban con signas de lucha entre los retumbos de tambores. Alerta, alerta, que camina la lucha feminista por América Latina. Y tiemble y tiemble y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. Gritaban desde los contingentes. También las mujeres marchando, también están luchando, y vivas se las llevaron, vivas las queremos. Exclamaron en más de una ocasión en camino al zócalo capitalino. Entre el eco de las manifestantes apareció Carmen, acompañada de su hija y entre lágrimas. Contó a Contralínea la historia de violación que sufrió su pequeña con tan solo siete años de edad. Es lo que, eh, pues, puede usted leer esta crónica y esta recopilación de testimonios en www.contralínea.com.mx y que sirva precisamente, pues, esta noticia para expresar la solidaridad y expresar que, en efecto, vivimos en una sociedad que mantiene en desigualdad a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres además de la propia violencia que lamentamos y que de manera eh, pues cotidiana se es, expresa pues señalar también otro tipo de violencias incluso más silenciosas pero igualmente indignantes como aquellas que tienen que ver con los sectores laborales aquellas que implican mayores cargas de trabajo por menor remuneración también a las mujeres y, en efecto, pues sí, la necesidad de transformar esta sociedad en una que garantice la igualdad y el respeto a todos los seres humanos, sean hombres, sean mujeres y sean también de la identidad sexual que quieran asumir. Y en otra información, eh, se informa por parte del de INE de la última fecha para recoger la credencial. Y con ello pues poder votar en el próximo proceso electoral. La autoridad electoral estableció la fecha límite para obtener la credencial y así las personas mayores de 18 años puedan participar en las elecciones de México que se celebrarán en este año. El tiempo para recoger la credencial de el INE pues está ya por concluir. Hay que recordar que con esta credencial, solo con ella, se podrá participar en las elecciones de 2024, en las que se elegirá la presidencia de la República, pero también el poder se renovarán las dos cámaras federales del poder legislativo, es decir, la de diputados y también la de senadores, además de que se podrán elegir gobiernos estatales, municipales, y también, incluso, pues, poderes legislativos locales, el INE, Fijó ya la fecha límite para acudir a los módulos por este documento que funge como identificación oficial. De acuerdo con el INE, esta fecha límite para recoger la credencial para votar es el próximo jueves 14 de marzo. Recordar que los comicios son precisamente el 2 de junio. Y en otra información... Esta ya de carácter internacional, pues Israel lanzó otro bombardeo sobre Gaza. Decíamos algo que indigna mucho porque pues, la gente está muriendo por estos bombardeos. Van más de 30 mil personas asesinadas por bombardeos. Y también señalar que la mayoría de estas personas que están muriendo, pues son niños, niñas, bebés, también personas adultas mayores. Porque lo que se está bombardeando, pues es la región de manera indiscriminada. No son objetivos meramente militares los que busca alcanzar el ejército israelí, sino son y han sido, ahí están las pruebas, escuelas, hospitales, han sido también unidades habitacionales, barrios además, pues muy pobres que viven precisamente en pobreza, producto de la ocupación que ya por décadas ejerce el Estado israelí sobre esta región. Israel bombardeó de nuevo Gaza el día de ayer, es decir, el do, este domingo, y causó decenas de muertos y alejó las esperanzas de una tregua que se estaba previendo en las vísperas del Ramadán, esta festividad de carácter religioso que es muy importante entre eh, las eh, personas, las comunidades que profesan eh, el, el Islam. Y en ese sentido, pues se trata de un periodo en el que eh, pues se caracteriza precisamente por la reflexión, por la paz, etcétera, y que pues todo parece indicar no podrán llevarlo a cabo los palestinos, porque no hay eh, indicios de que pudiera establecerse algún tipo de tregua mientras tiene esta festividad tan importante para quienes profesan esa religión. Eh, la comunidad internacional trata de enviar ayuda humanitaria a una población que además está al borde de la hambruna. Ya Héctor Badillo nos había dado este reporte de cómo incluso, pues, un barco de bandera española, pues, está atracado en Chipre sin que tenga todavía la autorización de, pues, quienes gobiernan Israel para que se acerque y pueda llevar esta ayuda a la comunidad de Gaza. Y es que hay que recordar que la gente ya no está muriendo solamente por los bombardeos, sino luego de que hayan destruido pues ya la totalidad de los hospitales, de que no se pueda acceder a alimentos, de que no haya agua, de que no haya electricidad, pues la gente está muriendo también ya por hambre. Decíamos, se trata de una crisis que pues avergüenza, me parece a mí, a esta generación de la humanidad que no logró de tener a Israel en esta guerra injusta, decíamos tan eh, eh, pues eh, tan injusta que pues ha llevado a la muerte y a la precarización de generaciones enteras de palestinos. Señalar que pues al parecer el objetivo de Israel nunca fue acabar a Hamas, sino utilizarlo de pretexto para en realidad eh, golpear lo más posible a la comunidad palestina en su conjunto, eh, hacerle más difícil todavía el que sigan adelante las próximas generaciones palestinas allá en precisamente la región de Palestina. Y en otra información, pues también esta de carácter internacional, el gobierno eh, de eh, Gaza, que hay que recordarlo, está a cargo de Hamas. Eh, pues ha culpado al Estado de Israel por paralizar el acuerdo que incluiría el alto al fuego, decíamos en las vísperas de esta festividad del de Ramadán. El jefe de Hamas, Ismail Hanille, culpó el día de ayer a Israel de paralizar las conversaciones de alto al fuego y de rechazar la exigencia de Hamas de poner fin a la guerra en Gaza. Pero también al mismo tiempo, Ismail Hanille, jefe de Hamas, Afirmó que el grupo seguirá buscando una solución negociada. Hanille dijo que Israel aún no se había comprometido a poner fin a su ofensiva militar, retirar sus fuerzas y permitir a los palestinos desplazados regresar a sus hogares en toda la franja de Gaza. Pues ahí está, decíamos, este fracaso en las propias negociaciones, esta falta también habría que señalarlo de voluntad política por parte de Israel. En el que, pues, el clamor de la comunidad internacional es muy claro y es el del cese al fuego, fin a esta guerra tan desigual, tan injusta y que decíamos, pues, eh, no ha importado a Israel este clamor de la comunidad internacional y, pues, sigue todavía los bombardeos y sigue ahora ya la hambruna, las muertes por hambre allá en Palestina. Pues aprovechamos este momento para agradecer a quienes están en contacto con nosotros. Muchas gracias por sus comentarios, gracias por sus palabras, por sus saludos, por estar aquí también, por su super chat, por dejar su like, su me gusta, su pulgar arriba. Estamos ya por ingresar a este tema principal del día de hoy. Max Cortázar, que operó 32 mil millones de pesos para el calderonato detrás de la guerra sucia. Estamos ya por ingresar a este tema principal, una investigación de Miguel Vadillo. Y eh, pues mientras avisan, mientras comparten el enlace para que más personas se sigan sumando a esta transmisión, saludamos con mucho gusto a Blanca Eugenia Ruiz Jiménez, quien nos dice, está tan desesperada doña Chicles Galvez por seguir las indicaciones de sus patrones que no le importaría dejar sin empleos a miles de trabajadores, con tal de seguir dependiendo de extranjeros. Pues esto a propósito de esta... Eh, pues de esta propuesta de Xochitl Galvez de cerrar dos refinerías en México, pues a contracorriente de lo que se busca, que es que el país alcance la soberanía energética y que produzca las gasolinas que consume. También nos dice Alejandro Laureano, Xochitl Galvez solo tiene derecho de cerrar la barda de Felipe Calderón. Las refinerías deben permanecer funcionando porque son bienes nacionales. El dueño es el pueblo de México, es lo que nos dice Alejandro Laureano. También nos dice Lorenzo Ramírez, ha de querer también esa megacárcel, concesionarla a sus cuates, como lo hicieron en el pasado los gobiernos del PRI y PAN con los penales en todo el país. Pues sí, ya nos referíamos, Lorenzo Ramírez, a este sistema ideado por Genaro García Luna, de eh, con recursos públicos, los privados construyeran estas cárceles supuestamente de alta tecnología. Que muchas de ellas están semivacías y que decíamos, pues el problema no es que hagan falta cárceles. Claro, sabemos del hacinamiento que hay, sobre todo en los centros locales, en los centros de readaptación social, pero pues en realidad aquí el problema está también en, los pro en el propio Poder Judicial, que mantiene a muchas personas encerradas pues por su pobreza, porque no pueden comprar su inocencia y tantas otras personas que deberían estar tras las rejas, inmediatamente son liberadas supuestamente como un eh, pretexto, pues, eh, decíamos cotidiano, algunas violaciones al debido proceso. Pero cuando estas violaciones a veces son tan graves, tan grandes, pero afectan a personas de escasos recursos, pues ni siquiera son observadas. Muchas gracias. También decíamos, pues, a Blanca Eugenia Ruiz Jiménez, a Alejandro Laureano, muchas gracias, a Lorenzo Ramírez y también a Charo Charo, quien nos dice, las manifestaciones con tintes vandálicos nunca terminan bien. Qué lamentable el deceso de otro joven estudiante. No debió suceder. Nada reparo el daño, pero qué bueno que ya hay detenidos. Muy triste. Y pues también señalar, Charo Charo, que esta muerte de este joven estudiante no ocurrió en una manifestación, mucho menos de tinte vandálico. Hay que recordar que fue en un retén donde los policías dispararon en contra de la camioneta y después emitieron un comunicado para justificar esta supuesta, pues esta agresión, diciendo que es que habían tenido disparos que provenían de la eh, camioneta en la que viajaban los normalistas, que supuestamente había droga y armas al interior del vehículo, etcétera, etcétera. Como ya sabemos que también se las gastan muchos agentes policíacos sembrando precisamente, entre comillas, pruebas para justificar eh, muchas veces el abuso de autoridad. Hoy, el propio presidente de la República en la conferencia de prensa matutina descartó la versión de los policías y de manera clara dijo que había sido un abuso de autoridad y que por ello hay policías detenidos. Pues es parte, decíamos, de lo que ha ocurrido en este fin de semana. Muchas gracias, Charo Charo, gracias, Lorenzo Ramírez, Alejandro Laureano, Blanque, Eugenia, Ruiz Jiménez y también muchas gracias a Héctor Águila por su super chat. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y ahora sí. Pasamos ya de lleno a esta información que nos presenta Miguel Vadillo. Max Cortázar, que operó 32 mil millones de pesos para medios en el calderonato detrás de la guerra sucia. Puede usted consultar esta información en www.contralinea.com.mx Ahí están los detalles y también están los documentos de eh, pues estas evidencias de que incluso fuera de presupuesto durante el calderonismo pues se dieron a manos llenas eh, miles de millones de pesos a medios de comunicación. Y pues habría que señalarlo, el operador de esto fue Max Cortázar, quien hoy opera a favor de Xochitl Galvez con estas estrategias pues de guerra sucia que iniciaron prácticamente con el actual 2024, ya de manera más intensa. Muy relacionado con las corporaciones mediáticas. Pues en el gobierno de Calderón operó políticamente un presupuesto de 32 mil millones de pesos para campañas publicitarias. Maximiliano Cortázar se sumó a la campaña de Xochitl Galvez para convertirse en pieza clave de la guerra sucia. Sus nexos con dueños y ejecutivos de los medios, así como su manejo en redes sociales, le han servido para colocar masivamente propaganda negra contra la candidata Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Además de Max Cortázar, el Partido Morena identifica al empresario Claudio X. González Guajardo como promotor de las campañas de desprestigio basadas en mentiras. Maximiliano Cortázar, Max, como le decía su jefe y promotor Felipe Calderón cuando usurpó la presidencia de la República, es identificado junto con el empresario Claudio X. González Guajardo como los dos principales promotores de la guerra sucia contra la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cortázar, actual vocero y responsable de comunicación de la candidata eh, del PAN, el PRI y el PRD Xochitl Galvez, se ha especializado desde que fungió como vocero del gobierno de Calderón en el uso faccioso de dinero público para el control de medios de comunicación esto según reconoció en su momento su ex empleado carlos olmos tomasini quien al frente de la coordinación de comunicación social de la secretaría de salud desvió millones de pesos de esa dependencia por instrucciones de cortázar y de alejandra sota para pagar publicidad a dueños de medios y periodistas el líder del partido movimiento regeneración nacional morena mario delgado acusó en días pasados al empresario y líder de los partidos de oposición Claudio X González Guajardo y la precandidata de la derecha Xochitl Galvez, de estar detrás de la Guerra Sucia, que busca dañar y desprestigiar la imagen de Claudia Sheinbaum y del movimiento de la Cuarta Transformación. El líder morenista señaló directamente que la campaña de difamación, a la que le destinan decenas de millones de pesos, la orquesta el experto en Guerra Sucia, Maximiliano Cortázar, responsable de comunicación en la campaña de Xochitl Galvez. Delgado aseguró que tras la llegada del panista Cortázar a ese cargo en la pre-campaña de la oposición, las redes sociales se encuentran inundadas de noticias falsas, argumentos, entre comillas, argumentos de odio, violencia y misoginia en contra del aspirante de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que esa estrategia no es al azar, sino que por el contrario está sustentada con una gran inversión de recursos. El dirigente de Morena declaró de manera textual, evidentemente no es orgánica, no es algo que venga de manera espontánea, que venga de la gente. Hay producción detrás de estos videos, detrás de esta campaña, por lo menos 29 videos de alta producción donde hay actores, hay escenografía, hay diseño, hay audio se ve que hay investigación detrás para tratar de erosionar la imagen de nuestra candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum esto es lo que en días pasados declaró Mario Delgado el partido Morena tiene evidencias de los vínculos del material desinformativo que provienen de empresas y páginas del extranjero principalmente de Chile y Guatemala sabemos que es una campaña orquestada hay vínculos observamos que nueve de ellas se conectan a un mismo número telefónico y a un mismo correo electrónico. Delgado presentó la semana pasada en conferencia de prensa las evidencias de que las páginas utilizadas para la Guerra Sucia son Global Noti Noticias Net, La Red Cuate, Tolimán GT, Chulamar GT, Zona Noticias GT y Punto Final GT, las cuales son las mismas que promueven la imagen de Xochitl Galvez y atrás de ellas están Claudio X González Guajardo. Guajardo y el Frente Amplio por México. A este grupo, advirtió Mario Delgado, se le suman los principales aliados de la Guerra Sucia, a quienes identificó como, como los diputados Fer, eh, Fernando Belauzarán, Teresa Castel, Ana Lucía Medina, Miguel Peñaflor, la Sociedad Civil México y Mexicanos en Acción, todos simpatizantes o afines al PAN y al PRI. La campaña desinformativa también. Se comparten grupos de la plataforma WhatsApp, como el llamado Xochilovers, donde Diana Vega Galvez, hija de Xochitl Galvez, es coordinadora. Los familiares de Xochitl Galvez, los Xochitl Lovers, empiezan a mandar por WhatsApp estos mensajes a toda la gente. Esto lo acusó el representante de Morena. Y ya con respecto de Maximiliano Cortázar y Alejandro Sota, pues tenemos en, precisamente tanto documentos que dan cuenta de la operación. De estos personajes durante el gobierno de Felipe Calderón. Decíamos una investigación de Miguel Vadillo que puede usted consultar al detalle con documentos en www.contralinea.com.mx. En el gobierno del panista Felipe Calderón, desde la presidencia, Max Cortázar y Alejandra Sota ordenaban el uso político de campañas publicitarias en medios de comunicación electrónicos e impresos, cuyo costo para el erario ascendió a 32 mil millones de pesos, además de ese entonces, que pues eh, valían más que producto de la inflación, sobre todo aquella y la devaluación del de sexenio de eh, Peña Nieto, pues valían más, se trata es decir, de mayor cantidad de recursos. 32 mil millones de pesos. Lo anterior motivó que en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, las secretarías de la Función Pública y de Hacienda abrieran carpetas de investigación por el uso faccioso del dinero público para esas campañas publicitarias que promovieran la figura de Felipe Calderón. Entre las primeras irregularidades descubiertas, se, docu se documentaron sobre giros por cientos de millones de pesos en las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Turismo. Solo en salud, el coordinador de comunicación social Carlos Olmos movió 317 millones de pesos. Pero fue desde la oficina de prensa de la presidencia con Felipe Calderón, donde sus titulares Maximiliano Cortázar, quien estuvo de 2006 a 2010, y Alejandra Sota, de 2010 a 2012, ordenaron utilizar recursos públicos de esas tres secretarías de Estado, salud, desarrollo social y turismo, para pagar miles de millones de pesos a medios de comunicación que apoyaban los programas del de gobierno calderonista. Y en 2012, el, el último año de Felipe Calderón, para liquidar contratos publicitarios que se otorgaron a la, a la prensa como retribución por su respaldo a la campaña electoral de Josefina Vázquez Mota, quien fue la, candid la candidata perdedora del partido Acción Nacional. Recordar además que la mayoría de estos recursos, la gran mayoría, pues se fueron, eh, fueron vertidos, fueron ejercidos fuera de presupuesto. Años después de esos hechos, uno de los principales responsables de mover cientos de millones de pesos de dinero público para beneficiar a medios de comunicación, el ex vocero de la Secretaría de Salud, Carlos Olmos Tomasini, reconoció haber recibido instrucciones verbales directas de la Presidencia de la República en el sexenio de Calderón para otorgar cuantiosas partidas presupuestales para la publicidad oficial. Según Olmos Tomasini, las listas de periódicos, revistas y programas de radio y televisión que se beneficiarían del dinero público le eran enviadas desde la Secretaría de Gobernación. Esas campañas publicitarias se decidían entonces en la presidencia de la República por Alejandra Sota o Max Cortázar. Ellos eran la primera instrucción. Después pasaba gobernación y gobernación instruía a todas las áreas, recordó Olma, Olmos Tomasini en entrevista con Nancy Flores de Contralínea. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental. Declaró de manera textual, Presidencia nunca te va a dar nada porque son instrucciones verbales. Agregó, nadie, ningún área, ninguno de los comunicadores tenemos una tarjeta o documento que te diga o donde venga, presidencia ordena esto, te hablan, haz esto. No. En 2012, el año de las elecciones presidenciales, en el que se estableció una veda electoral de abril a julio, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa destinó 6.860 millones de pesos al gasto publicitario en medios electrónicos e impresos, esto según registros oficiales. De ese total, Olmos Tomasini reconoce que la Secretaría de Salud ejerció 2.500 millones, es decir, el 36.4%. Eh, por supuesto, Contralínea eh, tiene copia de la grabación en donde Olmos Tomasini, quien hasta pisó la cárcel y enfrenta un proceso penal por el desvío de dinero público, declara cómo fue presionado por Max Cortázar y también por Alejandra Sota. Para asignar miles de millones en publicidad en clara violación a la ley. La pregunta de Contralínea fue: ¿Por qué gastaron 2.500 millones de pesos en un año electoral? Y él respondió: Se gastaron en enero, febrero y marzo. No se gastó después. Contralínea insistió: ¿2.500 millones en tres meses? Y él respondió: Perdón, pero fue la orden que tuvimos. ¿Quién la ordenó? Presidencia y Gobernación decir a lo largo del sexenio calderonista el desembolso en el rubro, en el rubro publicitario superó los 32 mil millones de pesos y la razón de aplicar la mayor publicidad en el primer trimestre de 2012 es porque la ley impedía al gobierno hacerlo durante las campañas publicitarias y pues recordar que este proceso penal sigue abierto la orden que recibió de presidencia el área que entonces encabezaba olmos tomasini en salud los primeros tres meses de 2012, se volvió en su contra. 260 contratos con medios de comunicación nunca fueron pagados por insuficiencia presupuestal. Así, la administración de Salomón Chertorivsky, en salud, en donde fue secretario desde el 9 de septiembre de 2011 al 1 de diciembre de 2012, heredó una deuda de 317 millones 78 mil pesos a la gestión que vendría después de Mercedes Juan López. Chertoripsky es actualmente candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la Ciudad de México. Pues recordar que pues están también en eh, posesión de Contralínea los documentos. Puede usted ingresar a www.contralinea.com.mx, incluso pues consultar al detalle varios de estos documentos que dan cuenta de cómo incluso se ordenaba ampliar presupuestos, a las propias oficinas de comunicación de las secretarías para que entregaran contratos publicitarios pues, a medios de comunicación, amigos de Felipe Calderón, y que pues, realizaran esta campaña pues, en su favor para tratar de pues, manipular la opinión pública y señalar que en ese sentido pues ahí están las propias listas, están también los propios documentos donde se ordena la ampliación de presupuesto. Esa misma insuficiencia presupuestal generó reacciones en el gobierno del priista Peña Nieto, pues por una parte las autoridades de las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda investigaban el destino del presupuesto de 2500 millones de pesos que ejerció la Secretaría de Salud en publicidad y se abrían líneas de investigación en los ejercicios de las Secretarías de Desarrollo Social y también de Turismo, pues hubo también ahí en esas dependencias un gasto indiscriminado para apoyar a la candidata panista Vázquez Mota. Por otro lado, los empresarios de los medios, a los que se les adeudaba cientos de millones de pesos, terminaron demandando al gobierno federal por el delito de fraude. Olmos Tomasini decía tener una deuda, una deuda moral con los medios, pues algunos de los directivos eran sus amigos, por lo cual, ya fuera del gobierno, seguía cabildeando para gestionar los millonarios pagos a la prensa. Todas estas investigaciones en curso llegaron hasta el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde la orden fue tajante de no usar dinero público para saldar deudas fraudulentas del gobierno calderonista con la prensa vendida, así de manera textual. No obstante, Olmos Tomasini se defendía. Las campañas de salud siempre son emergentes, no tienen presupuesto. Entonces se justifica ante Hacienda y ante Gobernación el porqué de esa campaña. Entonces Gobernación te dice... Necesitamos una campaña, busca el tema, ya que va a ser emergente, podemos tener obesidad, adicciones, súbelo, arma la campaña, gobernación te da autorización e inicias la campaña y paralelamente solicitas el recurso y Hacienda te manda el dinero. Pero ya la campaña está caminando. Pues ahí Olmos Tomasini pues prácticamente detallaba el modus operandi con el que se justificaba. El traslado de recursos públicos a medios de comunicación. Pues nos inventamos una campaña. Ahorita se puede. ¿Quién puede hacerla? Salud. ¿Por qué salud? Pues porque todo lo que tiene que ver con salud no entra en la veda electoral. Ah, bueno, pues nos armamos una campaña y eso sirve para trasladarle recursos a los medios de, de comunicación. Fue lo que hizo precisamente el gobierno de Calderón. Y el propio Olmos Tomasini, pues acusa de manera directa de haber recibido ese tipo de órdenes de Max Cortázar, quien hoy. Es el encargado de la estrategia publicitaria de Xochitl Galvez. En la Secretaría de Hacienda, durante la gestión de José Antonio Mid, del 9 de septiembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012, en el gobierno de Calderón, la recta final, se entregaron 1,838,409,000 pesos para cubrir la mayor parte de los contratos. A través de, los, de varios acuerdos, vamos a solicitarle a nuestros compañeros de la producción que. Vayan pasando algunos de, por favor, algunos de los documentos que dan cuenta precisamente de estos traslados de recursos. Decíamos, en el gobierno de Calderón se entregaron 1.838 millones en, el en los últimos meses, es más solamente eh, en menos de, en, perdón, en aproximadamente un año, estos 1.838 millones para cubrir la mayor parte de los contratos, los oficios de los cuales Contralínea posee copia. Fueron firmados por los ex subsecretarios de Egresos Carlos Alberto Treviño y Bogar Montiel Reina. En aquel diálogo de contralínea con Carlos Olmos Tomasini se le preguntó: ¿Por qué no mandaron dinero para esos 260 contratos? Y él respondió: Ahí sí si no, si no te sé decir eso. No te lo sé decir porque era una cuestión administrativa y ya no regresó el dinero a Hacienda. Ahora es correcto lo de los 2.500 millones de pesos. Que fue números redondos que bajaron, pero en esos 2.500 millones debes incluir, por eso tiene un diferencial, que el Seguro Popular se manejaba independiente. Entonces, parte de este dinero fue para el Seguro Popular, no nos mandaron todo el dinero a nosotros, se pagaron las campañas del Seguro Popular y eso yo no lo manejaba. Pero tú sí si manejabas esos 260 contratos que no se pagaron? Se le preguntó. Respondió: Sí, todo eso sí. De, eh, de todo esto yo soy el responsable. De la bajada del dinero, si sí era directamente responsable gobernación, hacienda y el área de pagos de la Secretaría de Salud. Entonces nosotros debemos hacer uso al soltar la lana en base a la autorización de gobernación. Si tú querías hacer una campaña, tenías que solicitar la autorización de gobernación para que luego solicitara a hacienda el dinero. Así ha trabajado siempre la Secretaría de Salud. Esto no es nuevo. ¿Quién te autorizó en gobernación? Se le preguntó y respondió Alejandro Echegaray, quien era el director general de normatividad. Eh, lo, hay un oficio que, eh, decíamos, usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, emitido eh, por la Secretaría de Gobernación el 3 de enero de 2012 y formado por el propio Alejandro Echegaray, quien autoriza una de las tres campañas publicitarias de la Secretaría de Salud que costaron al erario 2100 millones de pesos. Olmos Tomasini decía no recordar a todos los medios que eh, se les debe y señala que ni Televisa ni TV Azteca se encuentran en esa situación. A esta sí se les pagó, dijo. A los que terminaron por no pagárseles fue, o, o no pagárseles todo, fue Milenio, Telmex, CIE, TBC y varias cableras. Sobre la investigación que se sigue respecto de su gestión, indicó, estoy tranquilo, Manifestó que todos los contratos que asignó fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación, que entonces encabezaba Alejandro Poirey Romero, esto con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. También se decía confiado en que la Secretaría de Salud pagaría los 317 millones correspondientes al sobregiro presupuestario de 260 contratos con empresarios de los medios de comunicación. Esto nunca ocurrió, habría que señalar, y el proceso penal. Continúa. Pues es parte de lo que usted puede leer al detalle en www.contralinea.com.mx los documentos que dan cuenta de un manejo durante el sexenio de Felipe Calderón de 32 mil millones de pesos de manera discrecional para campañas en medios de comunicación. 32 mil que se ejercieron, aparte aquellos que incluso ya ni pagaron a algunos medios de comunicación porque pues estaban en campaña electoral, en plena campaña electoral, y pues estaban buscando generar este tipo de manipulación utilizando a los medios tradicionales, pues llenándolos prácticamente de dinero. ¿Quién era el encargado de operar precisamente esta campaña? Pues decíamos Max Cortázar, uno de los principales protagonistas de esta historia, y quien hoy es el encargado de estrategia de comunicación. De Sochil Galvez. Puede usted consultar esta información en www.contralinea.com.mx, una investigación de Miguel Vadillo que es decíamos nuestra principal no solamente de este día, sino de la semana. Ahí está los detalles, puede usted incluso pues bajar también algunos de los documentos o bajar los documentos que están ahí disponibles y leerlos, consultarlos al detalle. Ahí lo encuentra en www.contralinea.com. Punto MX. Y pues sí, aprovechamos también ya este momento que estamos por cerrar esta transmisión para agradecer a quienes han estado en contacto con nosotros. Muchas gracias por su por sus saludos, por sus palabras, por su compañía. También eh, muchas gracias por dejar su like, su me gusta, su pulgar arriba. De manera especial agradecemos también a quienes nos dejan su super chat y por supuesto a todos aquellos que nos envían mensajes. Recuerden que los detalles de las informaciones que aquí les hemos presentado los encuentra en www.contralinea.com.mx. Le invitamos asimismo sí mismo a que nos siga en redes sociales. Estamos como contralínea en YouTube, Facebook, X, Instagram y TikTok. Y también recuerden que estamos como contralínea audio en Apple Podcast, Spotify y también en iPods. Con mucho gusto saludamos a CONIFR, quien nos dice, por eso le lloran tanto al mentado Seguro Popular, son de una miseria humana inaudita. Así es, CONIFR, pues utilizaban este tipo de programas para justificar la erogación de recursos que habría que recordarlo, pues terminaban en manos de empresas privadas. Recordar que al interior de hospitales se estaban concesionando los servicios, a pues grupos empresariales y también recordar que ese supuesto seguro popular pues solamente cubría el pago de un cuadro muy básico de enfermedades todo lo demás estaba fuera y también pues se tenían que pagar por cualquier tipo de atención eh, más aún si era especializada y también incluso por intervenciones quirúrgicas hay que recordar que ahora el proyecto es pues muy distinto que nadie pague nada en los servicios de salud del Estado, porque la salud es un derecho. Que no haya cuadros básicos, esto sí se paga y esto ya no. No, que todo sea gratuito independientemente de la enfermedad que pueda adquirir pues la población y también decíamos gratuito de manera universal para todos los estratos sociales. También nos dice Perla Santiago, por esa y más razones el sistema de salud era tan precario y todavía tienen cara para exigir y hacer sus spot de que les importa el pueblo. Y cada día vemos que su único interés es el dinero. Pues sí, decíamos este asunto de materia sanitaria, los hospitales realmente cascarones, qué difícil incluso pues resultó levantar el sistema sanitario para enfrentar la pandemia a inicios de la actual administración, con decíamos este sector pues prácticamente tirado. También nos dice Rosario Rodríguez, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Y sigue, no tiene dignidad ni vergüenza ese Cortázar, cree que no tenemos memoria. Pues sí es importante también, pues, resaltar quiénes son los que integran este equipo, en este caso de Xochitl Galvez, porque pues ella dice que ya no tiene que ver con Felipe Calderón, pero resulta que hasta. Tiene ahí al, al encargado de comunicación social de Felipe Calderón, ahora es su encargado de comunicación de ella misma, eh, es el que está encargado precisamente de esta estrategia, que se ha distinguido por la guerra sucia, por la manipulación, con información que no es incluso, pues, verídica. Hay que señalar que eh, pues Ochil Gálvez, por más que quiera ahora deslindarse de Felipe Calderón, pues no puede ya ha prácticamente copiado sus propuestas de, en materia de seguridad, ha, también, se ha también reunido con él allá en España, y pues decía, ahora hasta parte de su equipo cercano, pues lo ha incorporado a su propia campaña que tiene lugar ya para alcanzar, decíamos, eh, la presidencia de la República en este mismo año. Eh, pues sí, en efecto, eh, señalar esta situación... Y con mucho gusto también saludar a Israel Tenango. Dice, ¿qué diferencia habría si esos miles de millones de pesos destinados a echarle calabaza a la izquierda se dieran a los pobres? Pero no es así. La derecha prefiere tirar dinero a la basura que donarlo al pueblo. Pues señala, señalar, sí, en efecto, estas grandes cantidades de dinero que durante los exenios pasados se trasladaron a los medios de comunicación, eh, algunos de ellos, algunos medios incluso con presupuestos muy similares a los de secretarías de Estado, estas empresas privadas, de por sí ya de conglomerados empresariales muy poderosos, pues seguían obteniendo recursos del erario a través de, esto, de estas campañas, entre comillas, publicitarias, y pues era un círculo vicioso. En el sentido de que estos grandes consorcios mediáticos recibían jugosos contratos del gobierno federal en turno. En ese momento entonces generaban no solamente las campañas publicitarias a favor del gobierno, sino que la línea editorial en sus propios noticieros era de seguir apoyando a ese gobierno, era de eh, generar campañas de miedo a la entonces hacia la entonces oposición, etcétera. Entonces ellos siempre ganaban grandes recursos. Del erario público eh, a estos medios de comunicación, y esos medios de comunicación se encargaban de apuntalar y defender a ese grupo político entonces en el poder. En efecto, pues es lo que nos dice también Israel Tenango. Y saludamos con mucho gusto a Efraín Ángeles. Agradecemos también mucho este super chat de Efraín Ángeles. Gracias por el envío, gracias por estar aquí. Eh, Efraín Ángeles y pues con eso estamos ya casi llegando al final de esta transmisión. No se olviden en consultar los detalles de la investigación eh, exclusiva que le hemos presentado el día de hoy ahí en www.contralinea.com.mx de consultar asimismo los demás contenidos que este equipo de Contralínea, periodismo, periodismo de investigación ha preparado para ustedes. Ahí están también los detalles de las demás investigaciones. Les invitamos asimismo sí a que sigan compartiendo el enlace de esta transmisión. Recuerden que se queda ahí en nuestras plataformas para que más adelante pueda seguir eh, siendo vista o escuchada vía streaming. Asimismo, pues les invitamos a que estén con nosotros en redes sociales. A lo largo del día se va subiendo información en eh, Twitter, eh, bueno, ahora X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Eh, es de la cuenta de contralínea, precisamente ahí nos encuentra como contralínea y también recordarle que nos encuentra como contralínea audio en Apple Podcast, Spotify y en iBox. Les invitamos a que nos acompañen el día de mañana en este noticiero. Recuerden que este noticiero se transmite de 10 a 12 todos los días, es decir, de lunes a viernes y también le invitamos a que nos acompañe los lunes, miércoles y viernes en la mesa de análisis Contra Debate. Hoy es día de contradebate. El día de hoy, pues vamos a tener un tema que nos parece de suma importancia y que tiene que ver con esta disputa comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos ha impuesto en contra de México. ¿Por qué? Porque México está defendiendo los maíces eh, nativos, criollos, desarrollados en esta nación. Y está prohibiendo el maíz transgénico para consumo humano. Estados Unidos quiere obligar a México a que le compre el maíz transgénico y eso ha generado una disputa que estará por resolverse en este mismo año. Hay ya una respuesta del Estado mexicano eh, firme, no ha aparecido incluso desde el punto de vista de la argumentación científica. Y estaremos comentando eso un poco más adelante con expertos, con especialistas. Así que le invitamos a que también nos acompañe un poco más adelante en la mesa de análisis contra debate, que hoy lunes se transmitirá a la una de la tarde de una a dos, como precisamente se realiza todos los lunes, miércoles y viernes. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy Sosimo Camacho y me despido también a nombre de nuestros compañeros de la producción: Javier Alvarado, Indra Círigo. Carlos Sánchez y Alejandro Sánchez. Les deseamos a todos y todas muy buena semana.